Hola, tal como os dije yo el otro día en el vídeo cuando destapé lo que es el aparato Cambridge Audio, ahora os voy a pasar a decir las prestaciones que tiene este aparato. Para empezar, tiene el selección de menú de graves y agudos. Apretamos aquí, tenemos graves, agudos y el balance, ¿vale? Y con este le podemos dar más o menos. Ahora os voy a probar con el Onkyo CD, el Onkyo DX1800. Tres tipos de canciones, música clásica, un poco de música disco y también un poquito de música Zoom, ¿vale? Vamos a ver, vamos a probarlo con los altavoces Denon ND80. Máximo tiene 70 vatios por canal y yo pues con 35 no he llegado yo ni a la mitad, ¿vale? Vamos a probarlo, vamos a empezar primero con un disco. Vamos a probar un disco de Marvin Gaye, como veréis, es el que más se oye. Ponemos en marcha. Seleccionamos. Ponemos el número 2. Le damos a play. Yo creo que suena bastante bien, ¿eh? Para lo que es realmente el aparato. Con este botón damos menos. A 25 decibelios va de más a menos. Ahora tenemos 30 decibelios, si le doy más, va para abajo. Bueno, todo eso se ha grabado con el micrófono Rode de mi hijo, USB NT. La cual yo creo que grabará bastante bien. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vale, vamos a pararlo ahora un poquito. Vale, lo paramos y cambiamos un poquito de sonido. Ahora vamos a poner un poquito de música clásica. Vamos a poner un poquito de rondó veneciano. A mí particularmente me gusta mucho en plan de relajado. Ponemos el play. Yo creo que se oye bastante bien para lo que es las prestaciones del aparato. 35 vatios por canal, tiene una distorsión de 0,1. A la música clásica hay que darle un poquito más de volumen porque cambiamos de música, ¿vale? Aparte de todo lo que os he explicado, graves, agudos, que va con este menú, tienes para seleccionar los distintos tipos de entrada, como CD, tuner, fono y también para auxiliar. Y tiene lo más importante, que yo por eso me lo he comprado, tiene entrada para una clavija 3,5 para poner cualquier reproductor, o bien del teléfono, o bien del iPod o iPhone, y también tiene lo que son los auriculares, ¿vale? Y esto es el sensor que es para infrarrojos del mando a distancia. Vale, ahora vamos a poner un poquito de música, un poquito de música disco de los años 70, a ver qué os parece.
Vamos a poner un poquito de marcha, vamos a poner un poquito de Viola Wills. Como veréis, es una canción que yo creo que casi todo el mundo la ha bailado, pero vamos a probarlo con el aparatito a ver qué tal se porta. Quitamos el disco. Como veréis, todos los discos son comprados, ¿eh? Ponemos la número 7. Y vamos a dar un poquito de caña, a ver qué os parece. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. Ajá. El que diga que con eso no baila porque no le gusta la música. Como veréis, el aparato se porta de puta madre. Yo creo que el conjunto está muy bien, ¿eh? Calidad-precio es el aparato, yo creo que... Y yo me decanté por él por una sencilla razón. Me encanté por él porque yo siempre he oído que los mejores altavoces para producir música son los altavoces ingleses. Y por eso me decanté con él. Esto es un aparato, aunque ya mejor esté fabricado, creo que está fabricado en China, pero todos los componentes se han diseñado en Reino Unido. Y dentro de lo que he leído por internet, igual como en revista y tal, Cambridge Audio, calidad-precio es por ahora está ganando un poquito más a los japoneses. Después, en otro episodio, otro vídeo que haré, probaremos ya con la fuente del reproductor media, digital, y después también pondré, si acaso, el amplificador, esto es el ecualizador Denon. Lo que pasa es que hoy lo que yo quiero probar solo directamente lo que es el amplificador junto con lo que es el CD. Otro día ya probaremos con la otra fuente, ¿vale? Voy a acabar este vídeo diciéndolos que en los próximos vídeos iremos probando otras fuentes de entrada. Yo creo que he hecho una buena lección. Aparte también, por lo que leí yo, más de ser como los otros amplificadores que son cuadrados, este amplificador, o sea, el amplificador lleva un transformador toroidal, o sea, que es en plan circular. Según he oído la gente, va mejor que los tradicionales que eran en plan cuadrado. Vamos a ver qué tal se porta. Bueno, espero que os guste este vídeo y suscribiros porque habrá más vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.